La verdad es que siempre se ha dicho que no hay peor, peor detector de una mujer que otra mujer. Ciertamente, sí. Hola. Así pasa un hombre contra un hombre. Caramba. Sencillamente, pasa por cualquier razón. Sea porque hace una cosa correcta o incorrecta. Sea porque viste bien o no viste. Ah, pero eso me recuerda a que ustedes atacaron gente, al grupo de Mario Love, Vlogs y compañía, por no peinarse, por no maquillarse como ustedes esperan. O sea, la hipocresía es una cosa grande. Aún incluso en las personas como ustedes, tan comprensivas, tan liberales, porque atacaste a una mujer, porque su pareja decidió ser un hombre trans, porque atacaste a una mujer cuyo esposo es del mismo color que la mujer que tú dices admirar y respetar. Caramba, tú te pones a hablar de lo que hace en contra de unas cuantas musulmanas conversas o musulmanas que nacieron en una familia conversa un tanto problemática. Pero bueno, nada. Tú quisiste tomar de un tema, sacar otro tema y hacer tu bachinche. Bueno, Marilof, te voy a decir una cosa. Ustedes son las primeras que atacan cuando alguien no está de acuerdo con ustedes. Entonces, ¿a eso cómo le llamamos? Dígame, ustedes llevaron defensa. Ustedes dijeron que era una defensa. La verdad es que... Ay, no sé. Yo contigo no puedo. Ah, ya sé. Está generando contenido para hablar, para generar visas, para ganar dinero. Porque eso es en sí lo que a ti te interesa. Sí. A ti y a la señora con la que tú estabas hablando ahí. ¿Verdad? Sí, porque imagínate. Ese es el objetivo principal, el real de ustedes dos. Pero bueno. Por lo que veo, a ustedes les van a responder en vivo y directo. Como siempre. Y yo simplemente voy a estar de espectadora. Gracias a Dios. Porque yo en esos líos, nada, bastante me insultaron tu gente, la de Mari Pulido y la de Recién Suiza Vlogs. Bastante. Bastante. Pero nada, hasta aquí con relación a Mary Love Blacks. Chao, chao.